Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal Juegos y Juguetes con Laura y Matías. Hoy vamos a jugar Ninjala. Es un juego nuevo que salió para la Nintendo Switch y es gratuito. Se trata de que son como que ninjas que tienen que combatir entre sí. Son combates de todos contra todos o equipo contra equipo. Puedes elegir tu personaje, puedes personalizarlo. Puedes poner una partida con código para que tu amigo se una. Ok, entonces Mati va a crear una partida. Para crear una partida, los que no lo sabían, tienen que entrarse a combate y después entrarse a crear sala. Después de cada de esos pasos, tiene que darle a la I griega para crear una sala. Ven con la segunda Matías, combate. Después, cuando puedan, le den a la I griega. Elige lo que ustedes quieran para el combate. Puede ser equipo contra equipo, todos contra todos. Hay varias áreas para pelear entre sí. Y después, el que se va a unir, le tiene que dar a la X para poder entrarse a la partida. Y el código lo dice abajo. Miren chicos, el código es lo que dice ahí abajo. Le voy a poner. Después de que lo ponen, tienen que poner si el mundo es todos contra todos o equipo contra equipo, para que se sepa bien lo que ustedes están buscando, y después le dan a que sí. Y ya esperan ahí. Yo estoy en el nivel 10, Matías está en el nivel 9. Casi para el 10. 9 casi para el 10. Miren chicos, eso soy yo que me elige. Vamos a jugar Matías contra mí, así que vamos a comenzar. Esta es la área de práctica. Estoy practicando aquí. Ahora voy a esperar la partida en ganarle el agua. Voy a bajar desde la partida y ganarle el agua. Nuestro mapa favorito es Eagle City. Es una ciudad muy grande que hay diferentes escenarios y áreas. Y hay otro mundo que se llama, bueno, es como que una academia para aprender de ninja. Es más pequeño, entonces nos gusta más el más grande. Miren, este. Aquí podemos, Laura y yo, hablar de dónde vamos a estar. Para así encontrarnos el campeón. Pero en el otro, sin hablar, nos encontramos en el mismo. Hay diferentes tipos de armas, hay martillos, hay yoyos, espadas. Miren, aquí está Matías. Que pueden ver que parecen manzanas, te dan potencial, te dan energía, y con la energía que vas consiguiendo, que es abajo de la vida, puedes poner tu arma más grande.
que... ¡Ay, no! Y el personaje que están viendo en la pantalla es Matías. Y los personajes pueden escalar por la pared. Cuando caminan por las paredes, les ponen ventosas. Mire, Matías puede crear un arma grande presionando ZL y A. Nosotros dos, pero ahora vamos a jugar una partida con más personas. Ok, yo estoy jugando con el personaje de Matías y vamos a jugar un combate rápido de todos contra todos. Aquí yo le voy a dar a la A para practicar. Y los quedos de más de partida. Voy a practicar. Si le dan dos veces a la B, hacen un doble salto. Y caminando normal y pegándose las paredes, pueden caminar por las paredes. Los drones funcionan para conseguir más energía que la pueden ver abajo de la vida. Y eso los puede ayudar para hacer un arma más grande. Estoy esperando a que se entren las personas. Ok. Tocó la academia de la UEA. Hay dos mundos, que es este y otro que es como una ciudad que se llama Eagle City. Miren, se pegan aquí, se pegan a algún objeto y presionan la A, se convierten en él. Y así las pueden disimular más y las personas no lo ven. Estas luces son como los robots que le dan más oportunidades de ganar. Hoy juego estoy en quinto lugar, vamos a darle a esto. Miren, aquí es como que al azar, que tienen que elegir. Si la dan a que cae, le pueden defenderse y volver a atacar. No,
el final el que consiga más puntos es el que gana. Ahora mismo yo tengo 170 puntos y voy perdiendo. Soy el número 8. Es imposible eliminar a alguien. Por fin. Subí un poco y mientras más puntos van consiguiendo, más van subiendo de nivel y todo eso. Para ganar esta batalla. Me voy a entrar a otra partida. Estoy entrando. Todo el mundo puede ser. Aquí estoy esperando que no se empiece uno. Thank you.
apareció y qué pasó. Espero aparecer ahí porque se tiene solo un punto de vida. Buscando de malo, estoy escalando por las paredes para reconstruir. Me puse con un rol, entonces lo voy a romper. Rompí, al romper el dron, estoy en sexto lugar. Voy a entrar para adentro para tirarle mi poder especial a este. ¡Fuego! Bueno, pues vamos a este. Y nada, detrás mío que me pegó con un chicle. Y voy a utilizar mi poder especial. Se rompe el enemigo.